Hey. Hello, Adam. How's it going? Oigan, hoy vamos a ir al cañón del Antílope. Les mandamos un videillo para que vean cómo va a estar. Me voy con estos dos cabrones. Adam y el galanazo. Quítate la mascarilla, güey. Dale, mandamos un videillo para que vean cómo nos va. Todavía fuera. ¿Qué creen que pasó? Nos levantamos bien temprano para ir al cañón del Antílope, pero resulta que no nos dimos cuenta que la hora había cambiado, entonces pensamos que íbamos a llegar un poco más tarde de lo previsto, íbamos a llegar 2 horas mucho más temprano. Entonces, pues decidimos hacer una parada en este parque nacional que se llama Zion. Ahorita les mando unas imágenes para que chequen. Estamos en el Parque Nacional Zion. Miren qué hermosura nada más. Las montañas que están por allá atrás. Es padrísimo. Digo, en cámara o en video no se ve tan majestuoso como se ve realmente en persona, pero está gigante. Todo eso que ven por allá está gigante, gigante. Compadre, what do you think of the national park? There's something you can't capture on the camera here. It's really, really grand. Definitely. Yeah. ¿Tú qué, compadre? ¿Qué piensas de Parque Simplemente tiene uno que estar aquí, en el momento para vivirlo. Nada de fotos. Nada Eso de es todo. fotos. Nosotros apenas venimos de la parte de allá, de atrás de esta montañita, donde les mostré el video anterior. Y dando la vuelta en esta curva, se ve todo esto. O sea, en cada curva que damos es algo nuevo, algo bonito que descubrimos. Y la verdad se ve padrísimo. Miren esto. No sé si fue hecho naturalmente o no, pero se ve padrísimo. Y ahorita vamos a dar la vuelta en esta curva que estamos. Y pues a ver qué les enseño. Se ve muy padre este parque nacional, Zion. Vamos a entrar a un túnel que está aquí en la roca que hicieron. A ver qué tal está. Esta es la parte de atrás
del Parque Nacional Zion. La formación de rocas aquí es extremadamente hermosa. Es una majestuosidad prácticamente esto, o sea, se ve muy bonito todo esto. Vamos ya a entrar al cañón del antílope. El antílope, entonces, ahorita que estemos adentro, tomamos unos videillos para ustedes, ¿no? Yeah. Sure. 2 days ago we were closed. If you guys were here 2 days ago, or near ya, yeah. Had a lot of rain. We were shut down at that time too. Okay. Just take a look up here. You notice your boxes? Yeah. Inside those boxes there, we have rope ladders. Worst case scenario, you guys get caught in a flash flood, we'll drop some rope ladders in, and that's where we try to save you. Okay. Upper and lower, they're connected. They're about 3 miles apart. Let me put it this way. Let's say if there's a flash flood, right? Flash flood occurs, the water will go through Upper Antelope Canyon first. Then about 30 minutes later, the water goes through Lower Antelope Canyon. From that point, all the water goes out to Lake Powell. So that's why they call it upper and lower. That's okay. Upstream, this is downstream. Okay. Right over there, guys, that's where we're going. See that big old crack in here? That's the canyon. So that's why we only have the clear bag policy. That's why we don't allow the big backpacks inside the canyon. Cody! Right now is a great time to take pic canyons in one day. So, with photography tours, we don't do any photography tours anymore. So, we only do general tours on all the canyons. Why did they stop? That's your best friend, huh? Yeah. Right now? Yeah. Oh. What are your impressions? It's really nice. Right? Yeah, nothing like this I've seen before. Very nice, very majestic, I'd yeah. say. Mm-hmm. Definitely wish we would have come here where it was a bit more sunnier, but it's really worth it still. Two thumbs up. Flash flood. It was a very thin wall. They have a lot of support.
This whole piece ended up breaking off when I flash flooded it. Oh wow. We didn't have to break it apart, we just backfilled over it. We didn't have to take it apart or carry it out. That big piece broke off here. We just covered it with dirt. Still right here. Still a rough texture on it. Wow. Thanks. Recognize it. Why did we make a ingredient that creates sandstone over time? So, over time, these layers of sand have slowly built up like so. So, it's like trying to build a sandcastle. It's almost the best thing I can compare it to. So, all these layers are slowly built up. This is sandstone, is what I'm making. So, same thing over time. You build these layers up, and eventually it creates sandstone. So over time, it gets compacted under its own weight, tectonic pressure. You know, sand, especially just a small bag, weighs a lot. But it's being compacted over time under its own weight. Petrified like that, over time you get the erosion. The wind, water erosion will kind of expose the sandstone underneath. So, because this canyon is at a decline, because this area right here is a decline, the water started running quicker and it's actually concentrated into the small crack. So, when this canyon actually first began, you can see the layers of that, by the way. When this canyon actually first started, it actually started as a creek, something like that there. So that crack slowly opened up with water. So water slowly worked its way into it. Oh wow. And slowly made a slot canyon right so. That's the best way we can explain it there. Wow. So it's like a little miniature version of a slot canyon. Oh. Thank you. Look around, these slot canyons, why they're not present, because cracks aren't present. Oigan, el que nos hizo el tour en el cañón del Antílope nos dijo que a 12 minutos de aquí estaba el Horseshoe Bend, que es esta maravilla que está aquí. Y pues tuvimos que manejar para acá para verlo, con nuestros propios ojos. Fíjense que nos enteramos que esta parte del Gran Cañón es una de las partes menos visitadas del Gran Cañón. Cuando la gente viene para el Cañón del Antílope, no vienen aquí, está a 12 minutos solamente de ahí. Y la gente no viene para acá, entonces usualmente se van a lo que es la parte del Gran Cañón donde está el piso de vidrio y todo eso, pero aquí no vienen. La verdad, las vistas de aquí son increíbles. Sí. Y pues yo, la verdad, dije, no lo vamos a perder. ¿Verdad, compadre? ¿Verdad? What do you think of it? Increíble. Muy increíble. Ajá. Oigan, se me olvidaba decirles, son 12 minutos, creo que les dije, 12 minutos el cañón del Antílope para acá, para el Horseshoe Bend. Y una vez que llegan a este lugar, dejan el carro estacionado, tienen que caminar 20 minutos de ida y 20 de regreso. Así que, pues ya saben, por eso es que estamos sacando la lengua aquí todos. Cansado, ¿verdad? Poco. Tomamos un videillo con el dron. Y que no está permitido, déjenme decirle, no está permitido. Tomamos un videillo como de 4 minutos para que lo vean. Un poco nervioso porque cuando empezamos a tomar cuando volamos el dron, pasó un helicóptero y pues no sabemos qué onda, ¿no? Y luego
se acercaron unos señores y se nos quedamos mirando. Pero aquí mi compadre Adam les hizo la plática y pues ya. También eran turistas, no dijeron nada. Entonces, pues ahí les dejamos el video para que lo chequen. Hoover, que está aquí cerca, como menos de una hora de Las Vegas. Vamos a dar una vueltita para más o menos darnos una idea de la majestuosidad de esta presa, que tan grande es, y pues para salir de la rutina de andar caminando en Las Vegas y bien pedos. Right. Te enseñamos que encontramos por allá arriba. Ahorita vamos al puente que está arriba, donde se puede ver toda la presa. Y está algo largo el caminito, son muchas escaleras. Te las enseño. Pero yo creo que por video como que no se puede apreciar bien a estar aquí presente, o sea, realmente gigante. Ya vimos la parte de arriba del Hoover Dam. Vamos para abajo para mostrarles cómo se ve la presa desde abajo. Una cosa que se me olvidó decirles es: tráiganse su agüita, tráiganse su gorrita y bloqueador solar, porque la verdad el sol sí está algo fuerte aquí. Entonces, tengo para evitar cualquier tipo de temas más adelante. Pero sí, la verdad está muy padre desde allá arriba. Ahorita les mostramos de allá abajo cómo se ve.
debo decir una cosa, hicieron un trabajo genial, fenomenal en hacer esto accesible a la gente, a los turistas, para que vengan aquí a apreciar, a sorprenderse, a aprender, más que nada, y a darnos cuenta que le estamos dando en la madre a la madre naturaleza. Fíjense nada más, es algo muy bonito, muy padre de ver, y pues para concientizar básicamente que estamos haciendo algo mal como seres humanos. Pero bueno, mucha gente tal vez me diga, ay no ma, es Oigan, hay dos opciones para parquearse aquí cuando quieran venir. Una es estacionarse por allá, hasta allá arriba, y es gratis, no pagan por estacionarse allá. Pero sí tienen que caminar bastante, que no se siente, de bajada no se siente tanto para poder llegar aquí a este lugar. Y la opción número dos es el estacionamiento que está aquí luego entrando, esa parte de aquí. Y vale $10 por entrar, por parquearte ahí. Y se puede estar el tiempo que tú quieras realmente. Que realmente no. Yo digo que pues la caminada no es mucha, pero pues prefiero ahorrarme esos $10 y gastármelos en algo mejor. Además sirve que hago algo de ejercicio porque me hace falta. Pero pues sí. Venimos a este restaurante. Ya habíamos venido antes, pero nos dijeron que la mojarra loca era lo mejor que tenían aquí. Entonces hemos probado otras cosas, entonces vamos a probar la mojarra loca. Bueno, ya menos yo, y Mario va a probar la mojarra loca también. Y ahorita les enseñamos qué tal está la comida y vamos a dar nuestro rating a ver qué onda. Oigan, yo me pedí una rom chata. Déjenme decirles que es fuera de este mundo. Está riquísima, riquísima. O sea, no tienen idea. Está muy rica. Mario se pidió una margarita de fresa, que también está riquísima. Y mi compadre, una horchata margarita. ¿Cuál es? Una piña. Piña colada, pero como con margarita. Estuvo riquísima. Están riquísimas. Están riquísimas. Yo creo que vamos a pedir otras. La famosa mojarra loca. Viene con arrocito, creo que es salsa chipotle con la que viene. Y encima le ponen camarones y pulpo a la mojarra. Pollo poblano. ¿Con qué? Con mole, queso. Wow. ¿Tú? Champín mojarra. Está buenísimo. La mojarrita loca. Y así quedó mi mojarra loca. La de Mario.
Pues el compadre ya le llevaron su plato. How was your food? Delicious. Yeah? Yeah. How was your food? Delicious. Bueno. Oigan, ya terminamos de comer aquí. Definitivamente uno de los mejores lugares en Vegas para comer, ¿eh? Muy rico, la atención genial, la comida genial, el ambiente genial, la música, o sea, muy atenta a la gente. Muy recomendado, 100%. Llegó la hora de decir adiós, nos divertimos bastante. Yo pienso que valió mucho la pena el viajecito, aprendimos mucho, nos divertimos mucho, tomamos bastante, más de lo que hubiéramos querido, pero especialmente mi compadre. What are your impressions about the trip? It was a really good trip. If you haven't been, you can go. You come back? Yeah, I would come back. Yeah. Digo que tal. Definitivamente muy bueno el viaje, valió la pena venir con ustedes. Y nos dio gusto que Ana viniera con nosotros. Definitivamente. ¿Regresarías? Claro. Pues ahí quedó. Y para el siguiente viajecito. Nos vemos.